A continuación, el lateral. Ha recuperado de nuevo el balón. Rodri. Ahí va Gakpo. Sigue sin parar, gana terreno. Se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma. La tiene Nedved. Hace bien moviendo la pelota de un lado a otro. Con la pelota Carvajal. Termina así la jugada. No sé si el árbitro se va a atrever a sacar una tarjeta amarilla ahora. Una barrida bastante peligrosa, por lo menos amarilla, referí. Qué bien, cómo los ha dejado en ridículo a estos. Recibe Parquicio. Messi que controla la pelota. Se termina la primera parte en Anfield. Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referí dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Ojo que ahí la lleva Messi en ataque. La hace bien, ahí queda la bocha. Dani Olmo. Mirá qué bien, la presión alta, para eso se hace. Enzo Francescoli. Ahí logró meterse muy bien en la línea de pase. Y ahora tiene que decidir el árbitro. ¿Qué hará? Bien filtrado el pase por ahí. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. ¡Qué buen disparo! Lo cerca que ha estado. Ahí está ya preparado el cambio, señoras y señores. No se puede negar, Fernando, que este equipo oportunidades de gol las tiene todas, pero le falta solamente quien define. Esto está claro, ¿no? Si no recupera la pelota, no hay nada que hacer. Rodri. Qué bien lo que ha recuperado. Posibilidad de la contra, ojo. Centro bueno, lo puede definir. Fue bueno el del tiro. Ojo con este juego lento, están invitando la presión. Excelente bloqueo. La pelota, ¿a quién le queda? La pelota siempre busca a Francescoli. Se fue con todo a cortarlo. Ahora se va metiendo por dentro. Y ahí lo tienen, una buena compañía de seguros para este equipo. Le quedan 20 minutos al partido. Muy buena recuperación de pelota, buena entrada. Francescoli con la redonda. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Es de Cucu. Maravilloso lo que ha hecho este guardameta. Ha llegado la hora de los cambios. Levanta la pelota.
Se fue el peligro, no pudo ser. Luis Díaz. Si fuera por la afición, este empate ya se hubiera roto. Se les olvidó sostener la pelota. Con la pelota para el Lepe. Ahí está Carvajal. Centro preciso al segundo palo. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Buena posibilidad para una contra ahora. Gran movimiento ahí para quitarla. Estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido. Se va terminando la historia y atento que en este ataque lo quieren definir. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. Ahora se va a producir la sustitución. Bárbaro lo de Jiménez para quedarse con ella. Tras el rebote habrá saque de banda. Ahí se levanta de su silla el árbitro administrativo y nos está mostrando el cartel que dice que se juega un minuto más. Teo Hernández. Se viene el silbato. Después de un gran esfuerzo en el tiempo regular, terminaron agotados. Ahora se vienen unos crueles 30 minutos extra para definir el partido. Alza vuelo el esférico. Sin desesperarse, tratando de romper el empate. ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? Rodrigo, ahí está. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Y le da nomás. Ahí le llegó la pelota al arquero. Mikautadze. Y si se lanzan a contraataque. Y va sobre el marco. La tiene y está. Qué falta segura. Ahora sacará tarjeta amarilla. Nico Williams. Este es Dani Carvajal. La pelota siempre busca a Francescoli. ¡Buffer! Bien hecho en esa, pero la pelota sigue viva. Sin nada que discutir, penal en la cancha, lo está señalando el árbitro. Si marca este penal, se pone el 1-0. ¡Gol! Penal igual vale. El árbitro que pita el final del primer tiempo. Y ahora nos metimos con el segundo tiempo extra. Señores, 15 minutos. A todo o nada. Ha estado espectacular recuperando la pelota. Posibilidad de la contra, ojo. Juega Luis Díaz. Al piso hay saque lateral. El árbitro dio la ley de la ventaja, pero luego frenó el partido.
8 minutitos están quedándole al partido. Se están poniendo las pilas el Real, a ver qué hace ahora. Bueno, vamos a disfrutar de vuelta de este centro perfecto. Tuvo tiempo, tuvo espacio, tuvo toda la oportunidad para darle bien de cabeza esa pelota. Y ahora que queda, abrazarse con los compañeros. Con el 5, Sancho. Quedan 5 minutos más en este tiempo extra. Despejando la bocha. ¡Le pega el arco! ¡Le disparo en el palo largo! Ahí se terminó todo, hay que bajar la persiana. No le van a sacar tarjeta, pero sí se viene el tiro libre. Sigue con la pelota. Se termina el partido, triunfazo del cuadro visitante hoy.